hemos descrito seis itinerarios, como no podía ser de otra manera: Sierra Norte, Vía de la Plata, Aljarafe, Guadalquivir, Doñana, La Campiña y Sierra Sur. Os vuelvo a decir lo mismo, es decir, o te tienes que ir a alta mar o te tienes que ir a la alta montaña a buscar una perdindival, porque prácticamente en esos seis itinerarios vas a poder ver el 80 al 85% de las especies de pájaros de España. La excepcionalidad se nos viene abajo cuando hay determinados meses del año que, bueno, pues que nos cuesta más captar ese turista, y ahí estamos, y por eso le ponemos un poquito más de ganas a esta captación de turistas que vienen a conocer la biodiversidad de nuestra provincia, a disfrutar de los paisajes. Es muy difícil que exista un ornitólogo que no esté soñando con hacer el triángulo de Esa de Abajo, José Antonio Valverde, Beta La Palma, Isla Menor. Cualquier ornitólogo del mundo entero le tiene que ir ahí. Si un museo tuviera una buena colección de Velázquez, sería tonto que no se fuera una asociación de seguidores de Velázquez en el extranjero para poderlo captar, para que vinieran a ver su Velázquez. Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos una colección única. Andalucía tiene una riqueza en la ornitología única. Si tenemos que analizar la tipología del turista ornitológico, pues hablamos de una persona de una edad madura, generalmente por encima de 50 años, con alto poder adquisitivo, que gasta mucho en viajes para su hobby, que lleva encima una cantidad de dinero importante, que generalmente contratan guías locales, con lo cual se genera una economía local de personas que guían a estas personas a través del entorno.